días, bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí y gracias por haberle dado clic a este video. Bueno, aquí ando con mi mamá. Hola. Y vamos aquí a la Walmart, vamos a ver qué hay de decoración para esta Navidad. Bueno, después de 2 años que no pasa. Bueno, aquí vamos a entrar a Walmart. Y pues como lo comentaba, tenemos casi 2 años, estaba haciendo las cuentas, es 1 año 8 meses que no nos permitían la entrada del río Texas. Y aquí estando ya adentro de Walmart, venimos directamente a toda la decoración que es de esta Navidad. Y miren, iniciamos viendo las botas navideñas, qué preciosas están. Y este es su precio, $7.98 en dólar americano. Y qué preciosos los pinos, muy hermosos que están. Y bueno, aquí quise ver un poquito más de cerca esta troca que es muy famosa. Qué preciosidad de troca. Miren los venados, qué bonitos. Toda la decoración muy hermosa y como pueden ver, esos son los precios. Miren qué preciosidad de esfera de gnomo, de faroles. Hay una infinidad de cosas que deseamos tener, pero también nos podemos dar una idea para ir pensando en cómo vamos a decorar nuestra casa para recibir esta preciosa Navidad en familia. Y bueno, las dejo un momento para que disfruten este recorrido por Walmart, que es en Del Río, Texas. Miren chicos, chicas, este es un pino de madera bien precioso que se encuentra aquí en diverso color. Y esta es la decoración que hay aquí en Walmart. Miren estos venaditos verdes, son de tela y están bien bonitos. Letreros, cuadros para las puertas, me gustó mucho esta esfera, es de pura madera, me gustó esa camper también en esta esfera gigante y está muy precioso. Cada una de las cosas que veo digo, ay, me encantan. Miren este farol tan bonito y traía su luz integrada. Miren ese gnomo. Esas son esferas de madera. Hay mucho estilo de madera. Miren, chicas, esta caja se puede realizar en un DIY. Recrear. Es de puro cartón. Y miren qué bonito podría quedar. Es una idea que les comparto que podemos hacer en casa. Y pues se ahorra un dinerito. Uno está en $2.98 de americano. Y miren este farol, qué hermoso. Este de madera. Bueno, pues yo ya tengo los míos, pero me estaba dando una idea de cómo poder decorar estos faroles que próximamente van a estar viendo en mi casa. Por aquí les voy a dejar la pestañita para si gustan ir a ver ese video. Mi esposo fue el que los diseñó de pura madera de pallet. Miren estas casitas, chicas y chicos. Bueno, es
se nos van los ojos con todas las decoraciones. A mí me encanta ver decoración, me encanta ver este estilo de videos y pues un gusto, un placer poderles compartir con ustedes todas estas decoraciones tan bonitas. Miren la troquita, esa troquita también se puede diseñar, hacer DIY. Y bueno, poder ponernos muy creativas. Miren la troquita en negro, qué bonita está. Y está en $16.98. Qué hermosa. Miren este pino, qué bonito. Estaba en $10.98. Estos platos. Me gustó esta preciosidad. Una bandeja para decorar. Este pinito es de tela. Miren qué bonito, qué precioso. Y bueno, chicas, las sigo dejando para que ustedes sigan viendo este recorrido por Walmart.
Y bueno, estos ornamentos para el pino de Navidad están preciosos, cada uno con su estilo, muy de tendencia. Estamos llegando al final de este recorrido tan precioso, tan lleno de magia, de decoración para nuestro hogar en esta Navidad. Y bueno, chicos y chicas, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos pronto y hasta luego.